¿Y qué tiene la otra columna? Jaquín, que dice resplandecerá, porque la fuente que emana de Keter, que es la corona, el reino, el rey, donde emana, por encima de Keter, todo este árbol de la vida es la manifestación, la primera expresión de la manifestación divina, porque por encima está otro nombre. Ein Sof. Ein Sof. Sin fin. El eterno. Y aquí viene algo interesante de ver lo de Jaquín, la columna del lado izquierdo, del lado derecho. Resulta que él resplandecerá, porque en el nombre de Jaquín hay una yud, hay dos yud. Y las dos letras que me quedan es la C y la N. Y esas dos letras en hebreo, como usted quiere decir algo positivo, afirmativo, que existe, es el lado, ahí dice sí. El otro es no. En sí es como el almacén donde hay de todo. Ahí lo vas a conseguir. Esas dos letras, sí. Y quedan dos letras que son la yud. Y hace rato vimos que la única letra que tiene dos yud es la aleph. Dios. Por eso resplandece, por eso es luz, por eso es sabiduría. Y en esta columna del lado derecho que dice que el que venciere, le haré columna en el templo de mi Padre, se subirá por el lado derecho. Porque este es el lado de la misericordia, de la bondad, de la compasión. El del lado izquierdo es el del rigor. Entonces, del lado derecho, que está la columna Jaquín y es la fuente donde se manifiesta Dios, de manera afirmativa, en equilibrio,